En el corazón de la noche, bajo la luz pálida de la luna, acecha una criatura que ha atormentado la imaginación de la humanidad durante siglos, el hombre lobo. Esta figura mitológica, atrapada en la encrucijada entre la humanidad y la bestialidad, ha sido una fuente inagotable de mitos y leyendas. ¿Qué es lo que distingue a un hombre lobo? ¿Cuáles son las características típicas que lo definen y han perdurado a través del tiempo? Acompáñanos en un viaje a través de la oscuridad mientras exploramos las características distintivas de estas criaturas que han mantenido su dominio en el mundo del folclore y el horror. Entre la humanidad y la bestia. El mito de los hombres lobo ha cautivado la imaginación de personas en todo el mundo durante siglos. Estas criaturas, a medio camino entre la humanidad y la bestia, son conocidas por sus características distintivas que han sido retratadas de muchas formas en la cultura popular. A continuación, exploraremos las características típicas de un hombre lobo que han perdurado a través de la historia y la mitología. 1. Transformación física. Una característica fundamental de un hombre lobo es su capacidad para cambiar de forma, convirtiéndose de un ser humano en una bestia. Esta transformación suele estar asociada con la influencia de la luna llena y puede incluir el crecimiento de pelaje, garras afiladas y una postura más animal. 2. Pelaje y colmillos. Los hombres lobo a menudo se representan con pelaje grueso que cubre su cuerpo. Además, sus dientes se alargan y afilan, formando colmillos prominentes que les permiten atacar con ferocidad. 3. Fuerza y agilidad. Sobrenaturales. Se cree que los hombres lobo poseen una fuerza y agilidad sobrenaturales cuando están en su forma de lobo. Esto les permite correr más rápido, saltar más alto y luchar con una destreza que supera la capacidad humana. 4. La conexión con la luna. En la mayoría de las representaciones, la transformación de un hombre lobo está vinculada a las fases de la luna, especialmente a la luna llena. Durante esta fase lunar, la transformación es más fuerte y difícil de controlar. 5. Sed de sangre. Los hombres lobo a menudo se asocian con una sed insaciable de sangre. Esta característica los convierte en criaturas temibles que cazan a sus presas durante la noche. 6. Dificultad para controlar la transformación. A menudo se retrata a los hombres lobo luchando por controlar sus transformaciones. La batalla interna entre su lado humano y su lado bestial es un tema recurrente en muchas historias. 7. Vulnerabilidad a elementos específicos. En algunas versiones del mito, los hombres lobos son vulnerables a elementos específicos como la plata o el ajo. La plata en particular se considera su debilidad más común. 8. La maldición. En muchas leyendas, la condición de hombre lobo es vista como una maldición, a menudo impuesta como castigo por acciones malvadas o pecaminosas. El hombre lobo en la cultura popular. Las características típicas de un hombre lobo han evolucionado y variado a lo largo de los años, adaptándose a diferentes culturas y contextos. Sin embargo, la imagen general de una criatura mitad humana, mitad lobo, con una transformación feroz y una conexión inquietante con la luna llena ha perdurado. Esta fascinante figura continúa inspirando historias en la literatura, el cine y la cultura popular, recordándonos la atracción eterna por lo desconocido y lo sobrenatural en nuestra sociedad. Espero que hayas disfrutado este video tanto como yo creándolo. Si te ha gustado y deseas ver más contenido similar, te pido un pequeño favor: suscríbete a nuestro canal, dale like y deja un comentario. Aunque puedan parecer gestos pequeños, para nosotros significan mucho. Vuestras opiniones son esenciales y nos ayudan a seguir creando contenido que os interese.